Saludos, ¿cómo andamos? Pues ya por fin yo acá en mi terruño, ya llegué a mi casa después de un viajezote que me aventé por varios lugares. Ya vieron, espero que ya hayan visto, ¿verdad? Estos dos aquí me tocó coleccionar, aquí nos tocó coleccionar en Polonia, en España y en la ciudad de Campeche. Y si no, pues vayan a verlos. Aquí los espero, córrele. Bueno, ya. Y bueno, pues algo que ya quiero que se vuelva la tradición. Cada que regreso de algún viaje o que, bueno, que tengo la posibilidad de ir a algún viaje de cacería o que doy de cacería con alguien, por ejemplo, lo hice cuando fui a Mazatlán, a Culiacán, con el buen Pana, cuando regresé a mi casa. Y ahora que Pana estuvo aquí en San Luis, también lo hicimos, de poder mostrar en un solo video todo lo que conseguimos. De hecho, esa vez que con Pana no fue uno, fueron tres videos y pues evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? En esta ocasión lo que yo quiero hacer es sí, poner como la vendimia de las cosas que traje de los tres sitios en donde pude irme de cacería y también explicarles un poquito de por qué cada juego. Evidentemente cada juego de la colección será mostrado también en los coleccionistas, sin embargo aquí le quiero dar un poquito más de detalle a cada juego, la razón por la cual le compré y pues más o menos como para darle un poquito de extensión a cada una de las cosas. Lo primero que tengo que mostrarles, o más bien decirles antes de mostrarles, es que los juegos que yo compré en Europa fueron juegos que yo sabía que no eran fáciles de conseguir en América, ya sea porque no salieron en América o porque fueron limited run o algo por el estilo. Entonces lo que hice fue traerlos, irme sobre las cosas extrañas que yo veía y comprarlas, pues precisamente pues, aprovechando que estaba en territorio europeo. Lo primero que les quiero mostrar no tiene que ver con videojuegos. Es esto, que a mí me llamó mucho la atención. Me lo voy a guardar de recuerdazo. Es un folleto, tal cual nada más, de cosas que venden en Polonia. Estas cosas que normalmente acá en México las desechamos notablemente y que pues si esto fuera mexicano posiblemente también lo desechara, pero pues como es polaco y está en Zlotys, pues lo voy a dejar por acá. Trae, por ejemplo, para que vayan, si alguien gusta, dice Wilki Ot Bartsiev, mi fluido polaco, RTV Euro, esa cosa. Y, por ejemplo, una pantalla de 65 pulgadas, marca Philips, de 1,109 zlotys. Ah, no, de 3,299 zlotys a solo 2,190 zlotys, ¿eh? Un ahorro de 1,109 zlotys. Como si supiéramos lo que eso significa. El zloty anda como en 4 pesos más o menos. Entonces, le bajan 11,000, pues le bajan 1,000. Pues son como 4,000 pesos de descuento. Pero bueno, esa es una mera curiosidad, este folletillo. Evidentemente no nos interesa nada de lo que venga acá. Nada más que se los quería mostrar para que, pues para que lo vieran, ¿verdad? Para que vean que en todos lados hacen basura y que en todos lados se desperdician las cosas. Por ejemplo, tenemos un reloj a solamente 199 zlotys, que son como 500 varos. El Xbox Series S está a solo 1,199 zlotys, pues como unos 5,000 pesos, está barato, me lo hubiera traído, pero bueno, en fin. Y la dirección está en Constitutji, debe ser como Avenida Constitución, número 3, ahí, para que vayan. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que te truje, chencha. Esto como quiera que lo voy a poner, no importa. Fíjense, lo primero que voy a mostrar es este videojuego que yo ya lo había jugado en formato digital, pero que yo no... Sí sabía que había salido en formato físico. De hecho, lo pueden conseguir en Amazon Estados Unidos, pero no sé, aclarando el punto, no sé si se pueda conseguir en formato físico americano. En Amazon lo venden el formato europeo y cuesta como 800 pesos. A mí me costó muchísimo más barato. Me costó, para ser exactos, como unos 300, 400 pesos ya haciendo la conversión. Y es esta copia de Daylight aquí europea. Aquí está el Peggy 14. No, Peggy 18. Este juego hecho por Tequila Works, este equipo desarrollador, ¿cómo se llama?
español. Aquí tengo el ticket. Vamos a decirles exactamente cuánto costó. Ah, no les puedo decir porque tienen, vienen varias cosas acá. Pero costó como 50, menos de 50 slotis, no sé, pero vamos a dejarlo así. Este formato físico para PlayStation 4 evidentemente funciona perfectamente bien. Lo compré justamente por eso, porque yo no sé si esta versión haya salido en formato físico para América. Lo que sí sé es que se puede comprar en Amazon, Estados Unidos, pero te venden esta, que es la versión europea. Vamos a ponerla por acá. Déjenme ver dónde, dónde sí se vean. Aquí. Ahí. Ahí. Así, aunque sea. Así, ahí se ve. Después, compré en la misma tienda donde compré ese videojuego, me encontré este otro. Este juego, este sí se encuentra en formato físico, porque yo lo tengo para Nintendo Switch. Ese me lo encontré en un GameStop en los Estados Unidos y lo compré. Me costó baratito, me costó como $25 y acá me costó pues prácticamente lo mismo, como unos 300 pesos, un poquito más barato, 300 pesos. Pero la versión de PlayStation 4 de este juego, que este ya incluso ya lo presenté en los coleccionistas, que es This War of Mine, esta versión física europea también de este juegazo, que si no lo han jugado deberían de, es una joya de videojuego. Y bueno, afortunadamente lo tengo en Switch y en esta versión de PlayStation 4. Vamos a darle unos gameplayzazos en la versión de PlayStation 4 porque créanme, vale muchísimo la pena. Vamos a ponerlo este por aquí, aquí merengues, ahí están los dos, ahí está haciendo el bulto. Después, en esa misma tienda, ya para terminar las compras de ese lugar, me encontré con una versión de aniversario de un juego que sí se consigue en América, pero no se consigue la versión aniversario, que es la del 25 aniversario, la Collection Edition del 25 aniversario de Flashback, este videojuego retro o con estética retro, que sí salió en América. Yo lo tengo físico para Nintendo Switch, pero que esta versión solo es exclusiva del territorio europeo. ¿Se puede conseguir? Sí, sí se puede conseguir, pero volvemos a lo mismo, 300 pesitos, pues evidentemente la iba a traer, iba a hacer el viaje, iba a cruzar el charco conmigo. Es un juego que no sé si vaya a abrir, porque al final de cuentas esta cosa me... fíjense, esto aquí dice que cuesta 5 por 4, 40, pues sí, como 400 pesos, 300, 400 pesos. Este, y es un juego que al final de cuentas no sé si voy a abrir, vuelvo a insistir en eso, pero... cómo no traerlo, ¿no? Por estos fueron 100 slotis, por los tres, entonces haga usted la cuenta un poquito más. La verdad es que estoy confundido, no les voy a contar más, pero ahí está, este va a estar, este está aquí, miren, en cortito aquí los dos estos, así, se ven así enormes, enormes, pero en serio, ahí los vamos a poner. Este pobre ni se ve, pero bueno. Después en otra tienda me topé con tres juegos que... me llamaron mucho la atención. El primero de ellos es un juego que yo ya le tenía muchas ganas y que sí supe que se puede conseguir en la Limited Run y después salió ya en la versión normal en Amazon. De hecho sí se puede conseguir, pero pues por el precio, 400 pesos, pues evidentemente, ¿saben qué? Estoy mal, estos juegos no me cuestan 400 pesos, me costaron 200 pesos cada uno. Porque si fueron 200, 110 slotis, entonces 400 pesos. No sé, este fueron 100 slotis, eso sí me recuerdo bien. Este sí lo recuerdo bien. Que es la versión de Star Wars Jedi Knight. Esta ya tenía muchísimas ganas. La versión americana, evidentemente, no lo pude conseguir. En Amazon sí se puede de repente encontrar. Pero pues bueno, eran 100 slotis solamente, 400 pesos. Evidentemente me lo iba a traer. Y pues bueno, es la versión europea que jala perfectamente bien sin ningún problema de estacionamiento y pues evidentemente me lo iba a traer. Aquí lo vamos a poner también, este lado, así. Y luego, este otro juego que en América sí no salió, es la segunda parte. Me hubiera encantado tener la primera parte, pero bueno, solamente pude encontrar la segunda parte, que es el Laser Switch Larry with Dreams Dry Twice. O sea, el twice, el dos veces, ¿no? El de... sueños húmedos, secos. Sueños secos húmedos. Dos.
de Larry, este juego que fue editado solamente para territorio europeo, que yo sepa, no sé si también esté en algún otro lugar, en formato físico. Ya sabemos que estos tipos de juegos son bastante peculiares, y de hecho en la parte de atrás del videojuego está solamente en, claro, polaco, porque dice Ech pani gotowe na drugą rundę. Es una pregunta, obviamente, ¿verdad? Jaksine, no sé qué diga, pero está en clarísimo polaco. Espero que el juego se pueda jugar en América en español, no, en inglés. Y si no, pues me lo vento en polaco. Qué difícil puede ser, hombre. Cosa de todos los días hablar polaco. Pasando. Ahí está otro más que queda. Y por último, de allá también de Polonia, me traje un juego de Nintendo Switch que me llamó la atención, que se llama Asterix and Obelix Slap Them All. Slap Them All, o sea, como slapea a todo mundo. Y es esta versión que todavía sigo cuestionándome la razón por la cual este juego, en específico este juego, no está listado en Amazon ni en Estados Unidos. Es evidentemente europeo. Editado para varios idiomas en Europa, y el juego, a ver, con temor a equivocarme, parece un beat'em up. Entonces pues vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal está. Es la edición limitada, que dice aquí que tiene un llaverito, unas calcomanías y tres litografías aquí adentro. Entonces pues voy a confiar en que existen adentro, porque ni tengo idea, y bueno, ya ni modo. Pero bueno, aquí está y lo guardamos. Todo eso que está ahí lo compré en Polonia. Ahora vamos a la parte española. En España voy a mostrarles primero esto. Fui a un game, ahí está puesto ya el video, aquí nos tocó coleccionar, en un game en Madrid, y me topé con este juego. Aclarando que no es barato este juego que les voy a mostrar, y que ya seguramente para cuando estén viendo este video ya vieron también el Joyas de Videojuego, donde muestro el contenido. Creo que fui un poco timado, me costó 45 euros, y si ustedes checan en Price Charting, esta misma versión, que es la edición de lujo, que de hecho no salió una edición sencilla según entiendo, costaba seminueva 25 euros. 45 euros no es lo mismo que 25, estamos de acuerdo. Pagué los 45 euros porque era la edición de lujo y tenía poco tiempo como para ir a buscar otro más. Es este juego que están viendo ahí en sus pantallas, ya lo verán en detalle en el otro video. Es el de Chrono Trigger. Es un juego roguelite que salió editado en formato físico para el territorio europeo en la versión deluxe, que es esta. Trae soundtrack, trae algunas estampitas y demás, pero bueno, ya lo verán en el juego de videojuegos. Y esta es una de esas cosas que la verdad es que me sorprendió y que le entré con singular alegría, a pesar de que no costó barata. Y ahí mismo en el game me topé me topé con dos juegos que estaban seminuevos y que me llamaron excesivamente la atención. El primero que les voy a mostrar es este. Los dos son baratos, 20 euros cada uno. Este juego, ahí lo tienen, se llama el 11 legendario. Este es un juego que en formato físico yo no lo conocía. Yo lo tengo en formato digital, es un arcade de fútbol. Bastante entretenido. Tiene errores, bueno, al menos cuando yo lo conseguí. Yo lo compré en digital, yo lo tengo en digital. Tenía errores, bugs muy importantes que de repente te hacían perder el juego. Pero valía la pena, sí. Dentro de toda la vorágine de juegos tipo FIFA, vorágine no me refiero a que haya muchos, sino que todo mundo juega FIFA o Pro Evolution o como quieran llamarle ahora. Era muy refrescante encontrarte un juego arcade de gráficos extrañísimos. Y bueno, aquí está, en formato físico. Yo no sabía que existía un formato físico. No sé si existe en América también este formato físico. Pero bueno, cuando lo encontré por 20 euros dije, no lo puedo dejar allá. Me lo tengo que traer a México y ponerme a jugar esta joyita del fútbol arcade, que pues ahora está en formato físico. Y por otro lado, un juego que yo tengo muchas ganas de jugar en la versión que fue fabricada, que fue la de Sega Genesis, pero que no he podido conseguir todavía. Ya lo haremos pronto,
para juegos que se cargó el payaso es ni más ni menos que Coffee Crisis, este videojuego que también fue lanzado en formato físico para Nintendo Switch exclusivamente en Europa. Es un jueguito que ya también ya seguramente vieron o verán en joyas de videojuegos. Es un beat 'em up bastante interesante, que ahora se editó también en formato físico para Nintendo Switch, como les digo, y creo yo que vale la pena aprovecharlo si en algún momento lo pueden conseguir, no importa si es en formato físico, en formato digital o en la versión en la que fue lanzada, que fue la de Sega Genesis, a pesar de que salió en 2019, 2020 más o menos, este videojuego. Aquí está, entonces también lo vamos a poner. Esos son los juegos que pudimos encontrar en el game. Y por último, para cerrar la versión española, el recorrido por España, les quiero mostrar estos dos juegos que conseguí en una tienda que se llama Choyo Games. Ahí está, no sé si lo alcancen a ver. Choyo Games, dice ahí. Choyo Games, dice: especialistas en juegos clásicos y seminuevos de todas las consolas, desde Atari 2600, NES y Master System, a las últimas consolas Xbox One, Switch y PlayStation 4. Compramos y vendemos juegos de todas las consolas, juegos de importación americanos y japoneses, bandas sonoras, merchand, posters y mucho más de tus videojuegos y series favoritos. Choyo Games, calle Arenal número 9, primera planta, local 18, cerca del metro de la Puerta del Sol. Aquí está el número, el arroba Choyo Games, así como suena, Choyo Games. Y el Facebook Choyo Games. Entonces, si a alguien le interesa, pues ahí puede entrar y puede ver. Y pues aquí está lo que yo me compré. Aquí está el ticket de compra, que ahorita lo vamos a abrir. Lo voy a guardar por acá, aprovechando que ya lo abrí. Aquí está. Fueron 15 euros nada más. Afortunadamente no fue nada cara la visita a Choyo Games. Voy a guardarlo acá donde se merece. Bueno, y ya que abrí este juego, pues se los muestro. Este juego es el Mega Games One para la Mega Drive. Ahí está, ahí lo podemos ver. ¿Qué contiene? Bueno, tiene el Super Hang-On, juego que por cierto yo ya tengo. El Columns, juego que por cierto yo ya tengo. Y el World Cup Italia 90. ¿Por qué creen que compré este juego? Bueno, por World Cup Italia 90. Este juego en América se editó con el nombre de World Cup, nada más. World Champions, algo así se llama. No era oficial de Italia 90, pero ¿qué creen, Iván? Pues que la versión europea sí es de Italia 90. De hecho, cuando hablé de ese juego en juegos de fútbol, hablaba de que ese juego existía como Italia 90, pero solamente en Europa. Por esa cosa lo compré, porque yo necesitaba tener en mi colección el juego de Italia 90 para ahora sí casi tener todos los videojuegos de los mundiales. ¿Por qué digo casi? Me falta México 86. México 86 tiene un videojuego y algún día lo voy a tener en mi colección. Mega Games One con World Cup Italia 90 era lo que me llamaba la atención. Esta con cajita original y juego sin instructivo, pero con su caja y todo, me costó solamente 5 euros, que vienen siendo como 110 pesos, 120 pesos, para que nos pongamos de acuerdo, dependiendo de cómo tomen el tipo de cambio y demás. Pero aquí está, juegazo, que para mí es muy importante tener en la colección porque es Italia 90. Y el otro juego que me compré, esto es como para no salir nada más con un juego de Mega Drive y ya. Me topé un juego que se puede conseguir aquí en América, es un juego americano. De hecho, me encantaría saber cuál es la historia de este videojuego. Seguramente fue de los Estados Unidos a Europa y de Europa regresa a México. Bueno, América a México. Es el juego del Mago de Oz, ahí lo tienen. Es un juego bastante común, bastante fácil de encontrar, es el juego americano. Y este juego cuesta alrededor de 200 pesos, me costó 10 euros. Me lo traje por eso, pero bueno, no es una cosa del otro mundo, pero creo que valía la pena traerlo a vivir aquí a las Américas y tener este jueguito por acá. Ahí lo voy a poner, está medio maltratado, como pueden ver esta parte, pero bueno, no importa, no importa. Todo eso fue lo que me traje de los Europes. Todo eso traje de Europa. Y ahora, en un recuento súper rápido, lo que traje lo conseguí en la ciudad de Campeche. Aquí tengo un Maze. Ay, no sé cómo se llama este juego, a ver si ustedes recuerdan. Está muy traqueteada la,
la etiqueta, pero pues creo que vale la pena. Aquí lo voy a poner. Otro juego de Nintendo 64 que es el Wind Back. Este también está un poco traqueteada la etiqueta, pero pues es un juego que vale también la pena. Ya lo ando golpeando más de lo que ya estaba. Ahí lo vamos a poner. Después otro de Super Nintendo. TKO. The Box. Aquí lo vamos a poner de este lado. Luego un clásico de clásicos, maestro, el Street Combat. Ahí está. Que lo vamos a poner aquí abajo de estos para que levantemos estos. Así, ahí está, ahí va quedando más o menos, así merengues. Y luego otro de Super Nintendo, Where in the World is Carmen Sandiego. Where in the World is Carmen Sandiego, un clasiquito también. Baratitos todos estos, 150 pesos cada uno. Este, y otro más de esto que es el de Ultraman. Ultraman, que también fue bastante económico, 150 pesos. Luego... un juego que de hecho me regalaron porque no sabemos si funciona. Es el de Sesame Street. Big Birds Hide and Speak. O sea, el Abelardo gringo se esconde y habla. O algo así. Aquí está. Ahí está. El Abelardo grande. El Abelardo gringo. Este juego no sabemos si funciona. Después otro que sí funciona con 50 pesitos. Anticipation. Ya saben que yo y mi enfermedad de comprar juegos de Nintendo NES. Estoy bastante enfermito con el Nintendo NES. Un poquito más caro, 150 pesos. Willow, no, yo no sabía que no lo tenía. Es un clásico de la Nintendo NES. Aquí está Willow, 150 pesos. Después, este que fue de 100 pesitos, Balchis. 100 pesitos, sí, creo que sí, 100 pesitos. Aquí está Balchis, que pues otro juego de Nintendo NES, ya sabemos. Y luego estos jueguitos que son de Master System. Está el F-16 Fighting Falcon en card, en tarjeta. Y el Afterburner en su cajita completa. Ahí están los dos. Este caja original. Ambos juegos. Vamos a ponerlos por acá. Y por último, de estos, el Cyber Justice de Sega Genesis, también su cajita completa, que luego estos me enferman mucho para bien cuando los encuentro, porque me encantan las cajas de Sega Genesis. Y por último, ya para cerrar esto, fíjense que fui a un Game Planet allá en Campeche. Creo que es el único Game Planet que existe en Campeche. Y yo les he dicho muchas veces que cuando vayan a una ciudad, en donde encuentran un Game Planet, se metan a ver qué pueden encontrarse, ¿no? Alguna joyita pueden encontrarse. Pues resulta que yo me encontré este, que es Shenmue. Shenmue 1 y 2. Ahora, ustedes dirán, ¿y Shenmue 2? Bueno, entrada del precio, 150 pesos. Lo compro y resulta que cuando salgo de la tienda, me meto a ver el inventario porque dije, a lo mejor puedo comprar otro juego. Allá había un Just Cause que quiero y que no compré y que dije, después, pues, ese seguro lo encuentro en San Luis. Me llamó la atención este. Cuando me meto, me doy cuenta, y revisando el inventario, que al menos en este precio era el único que existía en todo el país en ese momento en Game Planet. Si algo le puedo admirar mucho a Game Planet es su capacidad para manejar inventarios. Y bueno, Game Planet Campeche, no me acuerdo si es Game Planet o Gamers, Game Planet me parece. Me saqué la lotería sin querer, porque era el único juego que existía en ese momento en todo el país de Shenmue a 250 pesos. Y bueno, pues me lo compré, porque pues porque lo íbamos a dejar por allá. Y por último, en el Marketplace, consejo del pana, que yo se los voy a decir ahora también, que ustedes ya lo deben de saber, cuando vayan a algún lugar, cambien su ubicación para el Marketplace para ver si, no sé, estoy en Campeche, pues va a ver qué pasa en el Marketplace. De hecho, todos estos juegos que compré, los compré gracias al Marketplace, ahí los encontré. Y hubo uno que creo yo que también fue una gran adquisición, que es el Mega Man X, el Collection de Mega Man X, que trae los dos discos por solo 150 pesos. Un camarada ahí lo estaba vendiendo y dije, venga a nosotros tu reino. Como no, 150 pesos es un gran precio para el videojuego que estaba buscando. Ya con esto casi termino mi colección de los Mega Man Collection, valga la redundancia. Pero seguiremos tratando de encontrarlo a un mejor precio. Así que ahí está. Esta es la vendimia, por decirlo de alguna manera, de los juegos que traje de este viaje. Ahorita le vamos a hacer un paneo final para que lo vean a detalle.
Y evidentemente pues estaremos hablando de algunos juegos, o ya los vieron, algunos juegos de que van a ir a Joyas de Videojuegos, porque pues ya les toca algunos de ellos. Entonces, hasta aquí mi reporte, muchachos. Vamos a ver el último paneo nada más para que se den un quemoncillo nada más. Y ahí está, ya haciendo el recuento súper rápido de todo lo que llegó. Ahí faltaba el de ese. Ahí está el resto. Está medio gacho el charolazo, pero vamos a intentar evitarlo así. No creo que no lo evito, pero bueno, ahí está. Todos los jueguitos, los juegazos que llegaron, algunos cruzando el charco, otros nada más del Golfo de México para acá. Y bueno, ahí están todos. Ya me gustó acomodarlos como si fuera la vendimia. Así, ¿cuál va a querer, oiga? ¿Cuánto tiene este? No, pues lo tenemos en 3,000. ¿Y este? No, pues en 500. Y así nos vamos, ¿no? Pero bueno, no se crean, no están en venta. Pero bueno, ahí está este videito. Ya me gustó hacer este tipo de recuentos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y algunos ya tendrán hasta su jueves de videojuegos, estoy totalmente seguro. Por lo pronto, muchas gracias por haber visto este video. Cuídense mucho y adiós.